Hoy les vengo a cantar un corrido. Hoy les vengo a contar una historia, por pocos bien conocida. Es la historia de Don Emiliano Zapata y la Generala. Todo empezó una mañana cuando Emiliano Zapata daba una caminata. Mujeriego y ambicioso, caminaba el lujurioso. Su distracción le hizo dar un choque esencial. Con el amor de su vida, él se iba a encontrar. La generala inteligente y guerrera no tardó en unirse a las fuerzas, y aunque el pueblo le tardó en aceptar, Zapata de buen modo los hizo razonar. Generala, el pueblo, la generala. ¡Buenas tardes, señorita generala! Ella va a asumir el mando de este ejército. ¿Cómo no? La tienen que respetar como si fuera yo mismo. ¿Entendieron? La tienen que obedecer y respetar como si fuera yo. Y a quien no le parezca, aquí se muere. No, pero es que ya cómo puede serla. ¡Tú! ¡Arriba! Mira. Ahora de castigo, tú serás la criada. ¿Entiendes? Sí, señor. Pero en toda historia no falta una traición que los lleva a la perdición. Una equivocación, fatal ejecución. Les traigo a una persona que nos va a ayudar mucho en esta rebelión. Generala, Guajarro es mi nombre. Él es un amigo íntimo mío. Como muchos de ustedes, yo estoy inconforme con las injusticias del señor Porfirio Díaz. Vengo de parte de Venustiano Carranza, como un símbolo de alianza para su general Emiliano Zapata. Y vengo no solo con esto, sino con el alma y con el arma en la mano, puesto en la revolución, para poder acabar con esto de una vez por todas. Así que no me queda de otra más que levantarme con ustedes en armas. Y pues, a ver qué se da, ¿no? ¡Oh my gosh! ¡Nos disparan! Ve con la generala, yo me voy con Guajarro. Le traigo un arma. Muy bien.
hace, general? Lo que tengo que hacer. ¡Oh, my gosh! ¡María! ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó, María? ¡No, reacciona! ¡María! ¡Reacciona! ¿Qué está pasando? ¡No, reacciona! ¡No, no te puedes quedar así! ¡Reacciona! ¡No, no te mueras! ¿Y ahora quién va a lavar mi ropa? ¡Por favor, reacciona! ¡María, María! ¡María! ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó, María? ¡No, reacciona! ¡María! ¿Qué es lo que pasó? Supongo que... esta es una de las víctimas más de esta guerra. Yo estaba esperando, estaba luchando con el otro batallón. Llegó esta señorita, María, y pues no le quedó de otra más que morir. Ella solo fue un estorbo. Le dispararon en cuanto la vieron. Todos lamentamos mucho esta pérdida. Mientras tanto, Emiliano Zapata en el amor se encontraba. Cita tras cita, día tras día, más de ella se enamoraba. El amor es bueno, pero también es ciego, y cegó a Zapata, impidiéndole ver la gran traición. Pues Guajardo no perdía el tiempo, y uno a uno los fue desapareciendo. De Carranza, su fin se acercaba y también el de su preciosa amada. Fue en un claro, en donde Zapata una falsa alianza cerraba. Cuando de espaldas se encontraba y a su amada abrazaba el general Guajardo, con un arma en mano, les apuntaba. ¡Zapata! En un último acto de valentía y amor, la generala entre Zapata y la bala se atravesó.
pata se encontraba en agonía, y con su amada un último beso se daría. Zapata. Te amo. Te amo.